¿Estás despierto? Dime, ¿qué se siente al volver al mundo de los vivos? Tranquilo, soy médico. Bueno, forense originalmente. Me llaman Deathman. La muerte me es familiar. No como tú, claro. A pesar de mi nombre, realmente nunca he muerto. Yo no haría eso. No soy un experto, pero te aseguro que es por tu propio bien. Mira. ¿Soy un prisionero? No son esposas. Son dispositivos muy avanzados que nos mantienen conectados. ¿Cómo? Sí, Bridges, la mejor esperanza para el futuro. O para evitar la extinción, si lo prefieres. Ya, ¿dónde estoy? ¿Qué hora es? Mírame, prueba a apretarlo contra la piel, de esta forma. Tranquilo, eso es que tu cuerpo tiene una buena conexión con el brazalete. Mira. Estos te monitorizarán las 24 horas. Es decir, nosotros, para ayudarte. ¿Qué cojones? ¿Dos días? Durante este tiempo, nos hemos tomado la libertad de recoger muestras de tus fluidos. Eres un repatriado, lo que te convierte en alguien muy especial. ¿Qué ha pasado con el despacho central? Central Knot quedó destruida durante la aniquilación. Fin de la partida. Ese lugar es un cráter. Los únicos que sobrevivisteis fuisteis tú, por motivos obvios, y tu bebé Bridge roto. Está bien. Debemos eliminarlo. Ya no funcionaba, ya no servía. Y hemos perdido a todo el mundo. A los de eliminación de cadáveres, a mi equipo, la sede, todo Bredefort, todo el mundo en Central Knot City. Estamos en la base de Capital Knot City ahora, o debería decir, en nuestra nueva sede. Sudbury parecía la opción más lógica. Pero el equipo de implementación se ha visto diezmado y no hay mucho que puedan hacer en solo dos días. Aquí todo es un desastre. Por suerte, el director y sus asistentes no estaban en la ciudad. La cadena de mando permanece intacta. Odio decirte esto tan pronto, pero tengo un trabajo para ti. ¿Estas marcas son de cuando te repatriaron? ¿Y de qué es la otra marca? De una mujer en una cueva. Ya veo. Afenfosfobia. No me extraña que estuvieses ahí solo. Donde nadie te tocase. Intentaré tener más cuidado, Sam. El trabajo es una entrega urgente. Necesito que traigas morfina para la presidenta. Presidenta de Estados Unidos no existe. ¿Te refieres a la alcaldesa de Central Knot? No. A la alcaldesa no. Estados Unidos sigue vivo. La presidenta tiene cáncer en fase terminal. Está muy avanzado, pero hay tiempo. ¿Por qué yo? Mira, Sam, haz lo que te pido y te prometo que todo cobrará sentido. Hazlo tú. Es que en realidad no estoy aquí. Lo siento. Esto es solo un quirograma.
Y aquí llegan las lágrimas. Una reacción alérgica a la transmisión quiral. En realidad estoy en el ala de aislamiento, en el edificio triangular inmenso. Aquí tienes la morfina. Por la presente, Bridges contrata formalmente a Sam Porter. Venga ya, ahí tenéis morfina. ¿De qué va esto? Dime la verdad. La verdad, Sam, es que la última presidenta de Estados Unidos quiere verte en persona. ¿De verdad te vas a negar? Muy bien. Te veré en el ala de aislamiento. Constantes vitales siguen la misma tendencia. ¿No va a recuperarse? Por lo que veo, no. Deberíamos comenzar los preparativos. Sam. Soy yo, Deadman. Perdona, fallo mío. Me temo que el estado de Bridget ha empeorado. Gracias. Esto le calmará el dolor. Y así podréis hablar antes de que llegue el final. ¿Quién? La primera y última presidenta de los Estados Unidos. ¿No te acuerdas de ella? Te crió. No vas vestido para un reencuentro. Quítate eso antes de entrar. Es la mano derecha de la presidenta, el director de Bridges. ¿Ty Hartman? Trabajaste con Bridges 1. Bueno, entonces sobran las presentaciones. ¿Cuánto hace, Sam? ¿10 años? Míranos, dos raritos inmortales reunidos así. Sí, bueno, me alegra verte. La presidenta espera. Es tu madre, Bridget. No está nada bien, pero seguro que te reconocerá. Señora presidenta, ya está aquí Sam. Os dejaremos a solas. Sam, sabía que volverías.
¿Va todo bien? Sí, ya sé que me odias. Amelie. ¿Amelie? ¿Sabes que Amelie se fue al oeste? Tardó 3 años en cruzar. Intenta reconstruir el país. Sigue empeñada en eso, ¿eh? Yo quería enviarte a ti, Sam. El tiempo se acaba. Ayuda a Amelie, te necesita. Ayudarnos a reconectar. Todos juntos de nuevo. Sam, si no nos unimos otra vez, la humanidad no logrará sobrevivir. No necesitamos un país, ya no. Que sí, solos no hay futuro. No, el país ya no existe. Bridget, ya no eres la presidenta. Sam, escúchame. Esperando en la playa. Señora presidenta. Oh, no. Mira, nadie puede saber que la presidenta ha muerto. Si llega a saberse, será el fin de Bridges. Lo que ha pasado aquí no saldrá de esta habitación, ¿entendido? Sí, director, pero está el asunto del cuerpo. Sin la eliminación de cadáveres... Eso no será problema. Sam, antes de morir, la presidenta contrató tus servicios. ¿De qué estás hablando? Como miembro de Bridges, nos ayudarás a reconstruir Estados Unidos.
¿Crees que puedes reclutarme? ¿Como intentó ella? Como hizo ella. Mira tu muñeca. Si eso no es un símbolo, no sé qué puede ser. Director, el cáncer se había extendido por todo el cuerpo. Los órganos no se pueden trasplantar y no hace falta hacer la autopsia. Debemos quemar el cuerpo antes de que se necrose. De lo contrario, este lugar se convertirá en un cráter. ¿Qué queréis que haga? Ahora mismo no tenemos portadores. Y las personas con las que trabajaste están muertas. Pero hay que incinerar a la presidenta. La carretera de Capital Knot City a la incineradora fue dañada por el vacío. Ahora el único camino es a pie, por las montañas. Pero la densidad quiral se sale de la escala. Tiene que haber EV. Un trabajo para alguien, con Dooms, un repatriado. Para mí. ¿Por qué? Sam, ya estás de servicio. Hazlo ya, Sam Porter Bridges. ¿Tenéis un momento? La presidenta Strand creía en el reconstruccionismo. Trabajó incansablemente para que la nación se recuperara. Y sin ella, ni siquiera existiría Bridges. Se merece un funeral con todos los honores. Pero no podemos dárselo. Si muere, América muere. Sin ella, Bridges dejará de existir. Escuchad. Hay que realizar la incineración con la máxima discreción. ¿Y si lo logramos luego qué? ¿Quién ocupará su puesto? Asúmelo. Se acabó América. Sam, América aún no ha muerto. Él ha dicho que muere si Bridget muere. La habremos perdido. Pero América sigue siendo digna de la presidencia. ¿Cómo dices? No entremos en detalles. Lo importante es que vamos a culminar la obra de tu madre y reconstruir América como ella quería. Esa es la razón de ser de Bridges. Da el primer paso, Sam, y lleva el cadáver de la presidenta a la incineradora. Si no nos unimos de nuevo, la humanidad no sobrevivirá. No quería enviar a nadie más, Sam. El tiempo se agota. Te quiero, Sam. Te estaré esperando en la playa. La planta está al sudoeste. No te olvides de que atravesarás el territorio de los EV. Construimos la incineradora en las montañas para que la materia quiral del humo no alcanzara la ciudad. No será fácil llevar el cadáver hasta aquí. Cuidaremos de ti en todo momento. Si surge algo, te apoyaremos por medio del brazalete.
radio en la zona se está disparando. Declive intenso inminente. Vuelve aquí, ya. Sam, aprovecha para quemar la otra carga. ¿Qué es esto? BB-28. La unidad que Igor tenía asignada. Lo tenías conectado cuando te encontramos en el cráter. ¿Y qué pinta aquí? Está ahí porque hay que eliminarlo. Central Node ha caído. Y también nuestro cuartel general. Porque esa cosa no hizo su trabajo. Igor lo documentó todo. Pero sigue con vida. No es posible repararlo. Y sin la cápsula no sobrevivirá. Compadécete. Pero la decisión está tomada. Tiene que desaparecer. El director aprobó la orden. Debo irme antes de que sepan que estoy aquí. Sam, si una de esas criaturas te devora, se generará un vacío. Tú volverás, claro, pero la zona circundante seguirá siendo un cráter. Tengo una idea. Conseguido volver. Cuando alguien con Dooms se conecta a un bebé, los sentimientos y recuerdos se acoplan, como en un altavoz. Amplifican los miedos y el estrés. Y quien lo hace se arriesga a acabar en un lugar del que no se vuelve. Lo siento, pero este bebé ha superado todos sus límites. Eliminarlo es la única opción. Sam, lávate y ve al despacho presidencial. Hemos de hablar. Thank you.
el ocaso, ya acabó el día, bosteza mi vida, no finjas más. Sam, creía haberte dicho que era peligroso combinar Dooms con un bebé. No te vendría mal una ducha. Sigues cubierto de quiralio. No quiero que la presidenta te vea así. ¿De qué narices me hablas? ¿Murió? ¿Estás enfadado? ¿Es por lo de BB-28? Que te den, no soy tu recadero. Bueno, de todos modos, parece que te debe la vida. No, le debemos nuestras vidas, tú también. Lo que tú digas, me ocuparé del bebé. Saluda de mi parte a la presidenta.